¿Ustedes saben qué es lo que está detrás? Están las lucas, está la plata, está la fuente inagotable del partido Voluntad Popular. Requesén, ¿me estás escuchando? Gabriel Arellano, ¿me estás escuchando? Porque ustedes son los que están detrás. Ustedes hoy no son los protagonistas. Son unos muchachos que dicen, hay demasiado real y Voluntad Popular tiene las lucas. Y tenemos como 6 audios más. Vamos a escuchar el audio, déjame colocarlo aquí en el Twitter. Vamos a poner el audio en tiempo real y usted lo ve. Vamos a poner el audio. Dedicado a Requesén. Dedicado a Requesón. Porque no se llama Requesén, se llama Requesón. Lánzate el video y audio número 16. Pendiente y vista. También venimos con una denuncia muy seria en donde un muchacho saca una pistola desde el Táchira, que se está convirtiendo en un lugar de cero guarimba gracias al trabajo de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana. ¡Rueda el audio! ¡Activos pendientes! ¡Pánico, terror, miedo! Y empezó a adelgazar Requesón. ¿Aló? Sí. Bien, chévere. Mira, te informate algo rapidito. Mañana a las 10 hay una rueda de prensa. ¿Qué? De Juventudes, entonces para que sepa, ¿viste? ¿De Juventudes? Sí. Okay. Te informate para que asista, pues. El vocero va a ser Darío y Gabriel Arellano. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Bueno, entonces para que sepa, pues. Yo ando sin batería y vaina. Gabriel Afonso, la gente no está, no me ha confirmado la hora de la reunión de lo que te dije, pues. Ok. Entonces, ¿con quién? ¿Ah? ¿Tú lo estás hablando con? No me acuerdo ahorita el nombre. No me acuerdo ahorita el nombre de con quién es que es la vaina. Es el partido, ¿no? ¿Ah? Es ese. Claro, el partido. Pero no me acuerdo con quién es la vaina, pues. ¿Cuándo te dijeron que le iban a dar los muchachos? No sé. O sea, me dijeron que iba a dar un incentivo, pues, pero acuérdate que esto no es un trabajo, ¿sabes? No, yo lo sé, pues, pero... No me dijo nada, pues, no me habló de precio. O sea, me dijo que iba a dar un incentivo, pues, que se le iba a pagar algo por unas actividades. Que se le iba a pegar diario. Ok. Entonces, bueno, ya sabes, pues, mañana hay rueda de prensa a las 10 de la mañana. Ok. Aquí me recuerdo una frase que me enseñó mi amigo Fidel, la mantequillita, ¿ves? Es que sí, la mantequillita en el pan, no. O sea, no es un trabajo, no es un trabajo, es un incentivo. Porque ya me imagino que como ya con el primer audio se enteraron que al pana le dan 50, le termina dando 2 y se queda con 48, mientras los otros se están pagando completo, entonces ya no quiere hablar de precio para que no se vayan a marear, pues. Así que mira, te vamos a dar algo, no te vamos a decir cuánto, porque a lo mejor es poquito, pero para que hagas unos trabajitos, me imagino que trabajitos como lo que hicieron el día de hoy, que tumbaron árboles con guaya, le prendieron candela, o quién sabe, aparecieron por arte de magia un camión lleno de piedra en toda la avenida Francisco de Miranda. Esos son algunos de los trabajitos, ¿no?, que pueden hacer por ahí. O agarrar y meterle candela a un preescolar, donde se cuenta un preescolar donde atienden a más de 83 chamitos de 0 a 6 años, porque ahí funciona también un maternal del Ministerio de Vivienda.